sacamos del traste de plástico, señores. Lo vamos a trasplantar, pero miren cómo está todo arañoso. Está lleno de muchas raíces. Quiero dejarle las grandecitas y quitarle todo ese enredo y cicatrizarla para después sembrar. Miren cómo está nada más. Quiero realzarla un poquito, es un esqueje, pero creo que quedaría muy bonito si le dejamos esos bellos troncos gruesos. Y esas pequeñas raíces grandecitas a mí me sirven para sembrar, injertar igual, señores. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a enjuagar para que se laven esas pequeñas raíces. Pues aquí estamos lavando como le hicimos el proceso de aquella, no sé si se acuerdan, una que compré en una olla, busquen el video, allá hay una que podé. Para que suelte toda la suciedad de la tierra, para que lo suelte. Vamos a remojarla un buen rato para que esté totalmente limpia. Y ya después que se seque, vamos a empezar a cortar raíces. Dejarle solamente las grandes, señores. Solo le vamos a dejar las grandes y gorditas. Y las pequeñas raíces hay que cuidar las otras para poder injertar. Háganlo, amigos, háganlo, amigas. Es fácil, sencillo, resaltando raíces. Pues les muestro, amigos, así quedó. Ya la tengo empanizado, ya está bien bonita. Así nos vino quedando el realzado de las raíces. Ya está toda empanizada con canela, todo donde corté. Miren cómo me quedó. Bien bonito nos vino quedando. Ahora a sembrar. Pues así nos vino quedando nuestro esqueje ya sembrado. Miren qué bonito quedó. Muy precioso nos vino quedando, amigos. Miren qué bello nos vino quedando. Este es nuestro esqueje, amigos. Con su tronco realzado. Así como ven, este esqueje tiene 5 colores, amigos. Trabajo terminado. Y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge Vlogs. Y que compartan el video con sus amigos conocidos y con demás personas. Bye. Thank you.